ahora. 7:18. A esta hora las autoridades realizan el balance final del operativo de tránsito por Fiestas Patrias. Dani Linares nos informa. Buen día. Gonzalo, muy buenos días. 24 personas se registraron fallecidas durante las Fiestas Patrias, contabilación que realiza la autoridad desde el día martes. Escuchamos al intendente de la región metropolitana. Fiscalizando y cuidando estos lugares de eventos masivos que aumentaron enormemente en afluencia de público, pero que no tuvimos grandes inconvenientes, que fueron bastante tranquilos y que además aumentaron en controles de identidad, en controles vehiculares, en controles de fiscalización de venta de alcohol a menores, en control de fiscalización de venta de drogas. Por lo tanto, agradecer a Carabineros porque tuvimos un fin de semana largo de Fiestas Patrias, muy largo, pero que fue bastante tranquilo y que nos permitió hacer un balance positivo dentro, obviamente, de lo que es lamentar los fallecidos y los accidentes que sí tuvimos. Es un balance de un 40% menos de personas fallecidas y un 30% menos de accidentes. Escuchamos también al general de tránsito, Manuel Valdés. Buenos días. La verdad que este es el último reporte que entrega Carabineros y que nos da cuenta de una baja importante de accidentes de tránsito en nuestro país. Se registró una cantidad de 1.083 accidentes de tránsito, que corresponde a un 29,6% menos que el año pasado, una cantidad de 24 personas fallecidas, 15 menos que el año pasado, que corresponde al 38,5%, y 752 personas lesionadas, que es el 22% menos que el año pasado. Las causas siguen agrupadas en tres. Las principales son conducir no atento a las condiciones de tránsito, la conducción en estado de ebriedad y la pérdida de control del móvil. También quisiera decir que a lo largo de estas Fiestas Patrias se desarrollaron 77.000 controles con el alcotest, que conllevó a la detención de 985 personas por la conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol. También decir que hubo un fuerte control de alcotest en los conductores de los buses interurbanos. Sin embargo, en ese aspecto hubo un buen comportamiento de parte de esto. No se registraron personas detenidas por esta condición. De manera que nosotros creemos que hoy día, y sobre todo en estas fiestas, hubo una mayor conciencia de parte de los usuarios de las vías, pero también hubo un trabajo arduo de Carabineros y de todos aquellos organismos que tienen atingencia en estas materias. Ayer se esperaba que volviera mucha gente, pero al parecer no hubo mucha congestión también al retorno. Sí, lo que pasa es que se proyectaba que hubiese más gente ayer, efectivamente. Sin embargo, el día sábado y en la madrugada del día siguiente hubo mucho retorno de personas. ¿Una protesta entre medio de eso afectó un poco el traslado de los pasajeros, del autobús? La verdad que no tanto, porque como eran bastante menores al día anterior la vuelta de vehículos, no hubo tanta congestión. Los fallecidos, de los 24 fallecidos, 12 son peatones. Que es, de esos 12 peatones, la mayor causa es el cruce en calle o camino sin guardar las medidas de seguridad. Al general, respecto a esta manifestación en la ruta 5 Norte, respecto al sector de La Ligua, ¿no?, que pudo haber entorpecido de alguna manera el tránsito vehicular. Sin embargo, el flujo de automovilistas ya en la jornada de ayer era bastante menor. La gran mayoría prefirió hacerlo durante el día sábado, sus trayectos, para evitar cualquier tipo de incidentes ahí en el trayecto, demoras que se pudieran haber generado en la jornada de ayer, que afortunadamente se fueron disipando con el correr de los días. Hubo una planificación también en torno al retorno a la capital, particularmente pensando que eran cerca de 800.000 vehículos que habían salido de la región metropolitana, por ende había que tomar los resguardos al respecto. Una cifra positiva, recalcan las autoridades, por el trabajo que se realizó en el terreno, en rutas, en carreteras, en torno a la fiscalización. Llama la atención, eso sí, y preocupa lo que significa el resultado de los narcotest, que sigue sobre el 25% de positivos de los narcotest que se hicieron, cerca de 500 más de
de 200 por consumo de marihuana, cerca de 45 por consumo de cocaína y otros por otros estupefacientes en conductores que estaban manejando automóviles bajo la influencia de drogas, por lo cual una cifra que todavía es negra en nuestro país porque es un control que todavía es mínimo el que se realiza, no es comparado al del alcotest o el NAR que se realiza ya hace bastantes años, y sin embargo van dando una cifra reiterativa de al menos un 20% de personas que manejan automóviles bajo la influencia de algún tipo de droga, así que ahí quizás está la opción de expandir quizás esos controles por parte de las autoridades de aquí en adelante, pensando en que viene otro fin de semana largo y por cierto también que sea algo permanente, no solamente en estas fechas. Sí, ojalá llegáramos a cifras de ningún fallecido, ¿verdad? Pero se han reducido muchísimo, 24, y de esas la mitad peatones a considerar. Y muy importante lo que tú dices, o sea, la cantidad de narcotest es mínima frente al control de alcohol, así que ahí queda mucho por crecer, por mejorar. Gracias, Dani, muy buenos días. Gracias por la información. Buen día.